Bueno, gamers, en este video les voy a mostrar algo que no es lo normal que muestro en mis videos, pero igual quería enseñárselo porque hay gente que está perdida en este asunto. Yo sé porque en NA yo me perdí bastante en estos dos puntos. Lo que les voy a mostrar son unos conocimientos como este, mira, este de acá que nos aparece ahí, tumba de sombra. Pues uno le da clic y lo lleva ahí, y ahí no hay nada. Entonces está bastante raro sacar un conocimiento que se supone que cuando sale un signo de pregunta así en el radar es que hay un NPC. La primera vez yo pensé que era un NPC que aparecía de noche o algo así, y le pregunté a los de allá de NA y nadie supo nada, entonces me extrañó. Luego me di cuenta que por aquí había un NPC abajo, este por acá, y tampoco es, pues, entonces está raro. Entonces cuando uno piensa que puede ser allá abajo, se va a dar la vuelta completamente, se va a dar la vuelta por acá, por el castillo que está aquí. Este castillo viene a dar la vuelta y mete y entra y llega hasta acá, hasta aquí abajo, y se da cuenta que tampoco es ahí. Entonces no sabe cómo sacar ese estúpido conocimiento, y yo busqué muchas guías y no habían guías. Cuando yo lo logré sacar en NA, yo creo que no existían guías, al menos en inglés ni en español. Entonces me tocó hacerlo por mí mismo y logré por casualidad descubrir cómo sacarlo. Me costó muchísimo, pero lo logré. Entonces ahora les voy a enseñar a ustedes cómo sacarlo para que no se pierdan y lo hagan de una sola vez. Y si no tienen ese conocimiento sacado, si lo sacaron de casualidad, que hay gente que lo ha sacado de casualidad, no les aparece. Entonces, pero si a ustedes les aparece esto ahí, entonces tienen que ir a sacarlo. Vean, estamos justamente aquí en el campamento de orco. Vean, acá está Heidel, para los que no sepan por dónde estamos, pero ya por aquí todo el mundo pasó. Esta zona es de level bajísimo, es de level 27-31, entonces supongo que ya todos pasaron por acá. Ahora vamos a ir a sacar el conocimiento, ok, se ve ahí, ¿verdad? Entonces vamos a ir para allá. Igual vamos a ir para el castillo, la torre de vigilancia. Vamos a ir, nos vamos por acá, por dentro, y ya me pasé bien, bueno, por ahí. Okay. Vamos por acá. Ahora me traje el caballo porque es una buena distancia lo que hay que recorrer para poder sacar ese conocimiento. Extrañísimo que se saque de un lugar que nada que ver con el punto que marca, pero bueno, así son las cosas aquí en Black Desert. Ok. Entonces aquí cualquiera pensaría que lo que es irnos por ahí abajo, y ya les dije, aparecen en aquella torre que les mostré. Pero uno va por ahí y ahí no es. Entonces tiene que seguir por este otro camino. Vamos por acá. Pasamos el puente. Esto va a ser largo, pero vamos a cortarlo. Voy a hacerlo a cámara rápida porque ustedes sepan más o menos cómo sale el sitio. Ok, llegamos acá, a este lado del puente destruido, y nos encontramos con este NPC, al cual tenemos que hablar. Ok. Entonces nos da una misión. La misión es ir a hablar con el NPC del otro lado. Entonces tenemos que montarnos en nuestro caballo e ir al otro lado de nuevo. Eso lo pongo en cámara rápida. Ok, ya estamos por aquí. Pedimos esta otra misión. Apenas entregamos la primera, pedimos esta otra, la cual es volver al otro NPC. Entonces tenemos que ir al otro lado de nuevo. Aceptamos otra misión. Y adivinen qué es. Sí, volver al otro lado, de nuevo. Un poco repetitivo. Son dos par de retrasinis, sí. Retraso mental lo que sufren esos dos. Pero bueno, ayudémosles. Uy, 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 casi me voy, casi me voy. LOL, casi me voy por el guindo. Y otra misión.
Ahora es volver al otro lado de nuevo. Ok, y aquí está. La tumba de los caballeros de la sombra. Aquí ya nos despejan eso. Lo compramos por 5 energía. Y listo. En teoría ya lo deberíamos de tener. Entonces vamos para allá para ver si es cierto que ya lo tenemos. Es para el campamento donde estábamos. Igual vamos a bajar. Esto igual lo voy a poner en cámara rápida. Ok, ya he llegado. Y como pueden ver, aquí donde era el punto que no salía, ya no nos sale. Entonces ya obtenemos el conocimiento, perfecto. Ahora voy a hacer una teletransportación, gracias a la edición, hacia la otra zona donde nos sale otro parecido y que no sabemos cómo conseguirlo. O algunos no sabemos, otros lo sacan de casualidad o buscan alguna guía, no sé, pues yo no encontré una guía, a mí me lo dijeron. Ese otro sí me lo dijeron, entonces vamos para allá. Bueno, gamers, ya he llegado al segundo punto. Es aquí, en Rancho del Trigo del Norte. Eso está al norte de Calfion, arriba de Calfion. Cuando llegamos a esta zona por primera vez, nos vamos a encontrar con ese signo de pregunta que se llama Criatura Misteriosa. Y que si le das clic, nos lleva a ese punto. Igual que el otro, no sabemos qué rayos lo que tenemos que hacer. Yo inclusive la primera vez me subí hasta la torre a ver qué rayos era. Me subí hasta arriba, nada. Entre más arriba te subas, como que se va aclarando, o sea, se va haciendo más vistoso el signo de pregunta. Entonces yo pensé que tenía que ver algo con la de arriba y no, nada que ver. O sea, una cosa completamente equivocada. A veces desde las partes de afuera de la ciudad se ve también, como aquí, cerquita de aquí, se ve bien como si estuviera dentro de la ciudad. Entonces eso lleva a males entendidos increíbles. Entonces esa criatura misteriosa se saca yéndonos por acá. Nos vamos para acá y vamos a sacarlo desde ahí. Ok. A ver si no nos perdemos, porque no me acuerdo muy bien. Me acuerdo que la primera vez que lo estaba sacando allá en NA, mis amigos sí sabían cómo sacarlo y no me querían decir. Me dicen, no, descúbrelo tú mismo. Y una mierda, duré como 3 horas descubriéndolo. Un puto asco, una pérdida de tiempo. A mí no me gusta perder el tiempo en esto. Entonces les voy a enseñar a ustedes para que no pierdan el tiempo tampoco. Vamos a ver. Algunos lo considerarán así como spoiler, pero bueno, ya que. Entonces, yendo para acá, usualmente todo el mundo agarra para allá. Sí, esa no es la idea. Aquí la idea es venirse por aquí y encontrar un camino que vamos a ver si encontramos, como este. ¿Ves? Tiene una roca falsa que puedes atacar. Entonces, tú lo atacas y nos vamos a meter por acá. A ver si le llegamos. Vamos por aquí. Vamos. Por aquí no es. Ok. Por aquí no es. Acá, por acá. Vamos a ver. Ya le estamos llegando, ahí está el bicho. Acá está. Bueno, no se ve muy bien, pero para ponerlo de frente por acá en lo que es. ¿Dónde coños? ¿Ves? Debimos haber llegado por ese camino, pero bueno. ¿Ves? Es una lagartija esa, gigante. Entonces le hablamos. Por 10 de energía nos da el conocimiento. Y listo. Ya perdimos el signo de interrogación. Volvamos a la ciudad a ver si está todavía, si continúa por ahí. Podemos salir por ahí o por ahí. Vamos a ver, salgamos por algún lado, a ver qué tal nos va. Y como pueden ver, ya no está el signo de pregunta. Entonces ya tenemos el conocimiento sacado.
Bueno, muchachos, eso es todo por este video. Espero que les sirva para aquellos que se hayan quedado trabadillos en estos conocimientos. Y para los que no lo sabían, sorry por el spoiler, pero bueno, ahora ya lo saben y no van a perder tiempo en eso. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.